Primero, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí con ustedes. Bueno, como soy español, diré con vosotros, si me lo permitís, me sale más natural. Y bueno, me han dicho que prácticamente todos los que estáis aquí habéis leído la novela La invención del amor. Así que he pensado que en lugar de hacer yo un largo discurso sobre mi novela y explicaros lo que es, etcétera, etcétera, preferiría empezar dándoos la palabra a vosotros y que seáis vosotros quienes me preguntéis lo que os interese. Tiene la ventaja de que en lugar de hablar yo de lo que me interesa a mí, hablo de lo que os interesa a vosotros. Entonces, aunque sé que ser el primero siempre es complicado en estas cosas, pero os invitaría a que os animaseis y hicieseis vosotros las primeras preguntas y luego ya seguro que el coloquio marcha por sí solo. ¿Os parece? Podéis preguntarme sobre la novela, cosas más generales, sobre la escritura, como queráis. Sí, dime. En el círculo de lectura de aquí de García la Güera estábamos discutiendo mucho su novela. Uh-huh. Y una gran pregunta que todos nosotros teníamos era... que si para usted o para todos nosotros el amor se inventa o se crea. Y tuvimos una gran discusión sobre cuál era la respuesta correcta. Ajá. Y no pudimos llegar a ninguna. No llegasteis a conclusión ninguna, no es Pero, fácil. Para usted, ¿qué sería? Bueno, el amor es una invención, quiero decir, en mi opinión. Cuando nos enamoramos, normalmente no conocemos a la otra persona. Nos enamoramos cuando sabemos poco de ella, normalmente. La hemos conocido, nos atrae, decimos, ah, qué guapa, qué guapo, qué interesante, qué lo que sea. ¿Y qué hacemos? Proyectar sobre esa persona nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras necesidades. Con lo cual, de alguna manera, nos la estamos inventando. Ese ser del que nos enamoramos no existe tal cual. Es el ser que nos hemos creado. Pero además, ¿qué sucede cuando nos enamoramos de otro? Que queremos seducirlo, ¿no? Queremos, si a nosotros nos parece atractivo, queremos ser atractivos a sus ojos. Y damos una versión relativamente mejorada de nosotros mismos. Ocultamos nuestros defectos. Procuramos comportarnos de una manera que le guste al otro. Con lo cual, también nos inventamos para el otro. Entonces yo diría que esa es la fase de invención del amor. Lo que sucede es que si tenemos éxito y estamos con el otro, pasamos tiempo con él, empezamos a conocerlo mejor. Eso que habíamos ido inventando, empezamos a contrastarlo con la realidad, con quién es de verdad el otro. Por supuesto, nunca llegamos a conocerlo absolutamente. Nadie conoce a nadie por completo, ¿no? Pero vamos conociendo más y vamos entrando en una etapa, digamos, más realista, en el que lo vemos con sus defectos, con sus manías, con cosas que pueden resultarnos desagradables. Y ese es el momento en el que uno tiene que decidir, ok, de todas maneras hay suficientes cosas que me atraen, que me gustan, o no, o lo dejamos ahí. Estuvo bien durante la etapa de enamoramiento, pero no seguimos. Y entonces en esa segunda etapa te vas acercando más a la persona real, el amor va siendo menos una construcción, una invención, pero siempre, como digo, queda un pequeño reducto en el que nos inventamos al otro y en el que nos inventamos para el otro. Así lo veo yo. Y es un poco lo que cuenta la novela, ese proceso de invención y que luego se pasa de esa relación con Clara, que es una relación absolutamente ideal, como en la fase de enamoramiento, a una relación mucho más realista con Karina, que es la mujer de verdad, la que está ahí. Dime. ¿Qué pensó cuando hizo el final? ¿Ve que es un final abierto? Sí. ¿Qué es lo que usted tenía en mente? O... ¿Qué va a pasar después? Ajá, si Karina se dio cuenta de que no era él, o ¿qué es lo que pasa? Porque si hubiera continuado la historia se hubiera hecho más larga porque, no sé, a lo mejor se hubiera enojado Karina, o, uh-huh. o lo hubiera dejado, lo hubiera buscado, no sé. ¿Qué ok. Bueno, El final no lo escribí al final, lo escribí más o menos a mitad de la novela. Normalmente como trabajo con las novelas es de la siguiente manera.
no me hago un plan, no me hago una estructura, no pienso siquiera qué es lo que quiero contar, cuál es el tema, qué mensaje tengo para el lector. Me da igual el mensaje. En ese momento, si te digo la verdad, me da igual el lector. Hay una idea que me interesa y me pongo a trabajar. En este caso, la idea era ni siquiera una idea, era una escena. Estando en mi terraza, yo tengo una terraza parecida a la de Samuel, pero no soy yo el que está aquí. Estando en mi terraza por la noche, se me ocurrió esa posibilidad, que te llamen por teléfono de madrugada, te anuncien la muerte de una joven a la que no conoces y digas, ah, qué lástima, y sigas la corriente a quien te ha llamado. Y entonces, claro, pensé, qué interesante, ¿y qué pasaría después? ¿Y quién es ese hombre? ¿Cómo alguien puede hacer eso, no? Y empecé a imaginarme a Samuel, lo envié a trabajar, porque en muchas novelas parece que la gente no trabaja, ni come, ni va al baño, qué sé yo, ¿no? Entonces a mí me gusta ver un poco del contexto de mis personajes. Lo envié al trabajo y no sé por qué se me ocurrió esa escena en la que su jefe empieza a regañarlo y él, para quitárselo de encima, le dice, es que se ha muerto Clara. Y yo, qué gracioso el tipo este. Vamos a seguir trabajando con él. Entonces así voy construyendo la novela hasta que... Pero eso está muy bien porque te permite asociar libremente. Todo lo que se te ocurre vale en ese momento. Pero luego una novela no la puedes construir así. Tienes que empezar a darle una estructura, a ver qué sobra, a ver qué falta. Y yo lo que procuro a mitad de la novela es pensar un final. Un final que no es necesariamente luego el que aparece publicado. Y de hecho, entre el final que yo pensé y este hay algunas diferencias. Y en este caso, como ya más o menos tenía claro hacia dónde iba, como encima al escribir ese final ella le dice no me hagas el amor, invéntalo para mí, que al otro le parece un poco cursi, pero de todas maneras encaja con la historia, pensé se va a llamar La invención del amor. Pero además no voy a cerrar el libro, porque si es La invención del amor, lo que voy a hacer es llevar al lector a una encrucijada, a una situación en la que hay varios caminos posibles, y le voy a decir, y ahora te lo inventas tú. Ahora es tu invención, ahora tú vas a decidir qué es lo que tú crees que puede suceder en una situación así. ¿Cómo va a reaccionar Karina? ¿Sabe Karina más de lo que dice? Probablemente, yo sospecho de ella. Yo sospecho que Karina sabe más. Porque ya al final es de que dice, pues cuéntame una historia que sea de verdad de claro. Ti. Ahora, lo que no sabemos es cuánto sabe. Yo estoy convencido de que sabe que Samuel le está mintiendo, pero no estoy convencido de que sepa que ni siquiera es la persona que cree que es. Puede que crea que le mienta sobre que le miente sobre su relación con la hermana, pero no lo sé, ni quise saberlo. En ese momento dije, no, lo voy a dejar abierto y está bien. Y es muy curioso porque hay quien me ha reprochado que escriba un final feliz. Digo, hombre, yo no lo tengo tan claro que sea feliz. Porque primero, yo no tengo claro que Samuel vaya a decir la verdad. Está utilizando casi las mismas palabras que utilizó cuando empezó a mentir, cuando empezó a contar la historia de Clara según Samuel. Y segundo, si la cuenta, yo no creo que Karina vaya a decir, ah, fíjate, gracias por decírmelo, me has estado engañando sobre mi hermana muerta, me has estado tomando el pelo, me has llevado a la cama con una historia falsa. Eso, yo el final feliz no acabo de verlo. Y sin embargo, hay gente que prefiere inventarse el amor de esa manera. Prefiere poner un cierre bueno, tranquilizador a una historia. Y bueno, pues así llegué a ello. Una explicación muy larga para responder. ¿Qué más querías decir? Ah, otra cosa que ya es afuera de la historia. En el libro dice muchas marcas. ¿No tuvo algún problema con eso? Google, Facebook, Mazda, dice muchas marcas, ¿no tuvo que pedir algún permiso? Y que, no he tenido que pedir ningún permiso, si te digo la verdad, ni se me ocurrió pedirle permiso a nadie. No lo pensé. Y aunque no me gusta hacer publicidad gratuita, incluso cuando me compro ropa, procuro evitar ropa así, en la que ponga Gap o que ponga algo, porque me molesta hacer publicidad y que no me paguen por ella. En el caso de la literatura, dices, es que las marcas son parte de nuestra vida, estamos rodeados de ellas, ¿no? Pero uno me dice, voy al Starbucks, qué sé yo, aunque yo aborrezco el Starbucks, pero aún así voy a él y es una marca que tengo presente. Entonces la gente habla con marcas y procuro que mis personajes se acerquen lo más posible
a la gente, a, bueno, que den la impresión de que personas como Samuel podrían existir. Entonces, bueno, pues utilicé las marcas y no me planteé pedir ningún permiso a nadie. Bueno, pues ahí cuando le algo, cuando me demanden, aprenderé la lección. ¿Qué más? Sí. ¿Cómo fue que se volvió escritor? ¿Hubo una serie de eventos que lo llevara a ser escritor? ¿Escribiendo? ¿Cómo fue? No lo llevaría tan lejos como para decir que nací escribiendo, pero desde niño quería ser escritor. Es, siempre me he preguntado por qué, porque yo vengo de una familia obrera. Entre mis primos, mis tíos, toda la familia, ni siquiera ya la cercana, nadie había ido a la universidad. Los primeros de toda esa familia fuimos mi hermano y yo. En mi casa había algunos libros, pero no es que viniese de una familia lectora, mi padre era albañil. Pero quería ser escritor y ya desde niño escribía poemas, que supongo un poco cursis, pero bueno, era lo que hacía. Luego empecé a escribir poemas más cursis, porque eran los de la adolescencia, cuando te enamoras y quieres hablar del amor todo el tiempo y todavía no tienes las palabras que no sean prestadas de otros, que no has oído ya tantas veces en canciones y qué sé yo. De todas maneras está muy bien, porque así se aprende, así es como empiezas a expresarlo. Y luego seguí escribiendo cuentos, novelas, etcétera. Siempre lo tuve claro. No estudié literatura, no estudié filología. Pensaba, creo que con razón, que si quieres ser escritor no está mal vivir otras cosas, no quedarte únicamente en el mundo literario. Y luego trabajé de traductor simultáneo, bueno, entre otras cosas porque yo ni me imaginaba que un día podría vivir de la literatura. Yo quería escribir, quería ser escritor, pero sabía que la mayoría de los escritores no viven de su pluma, bueno, de su tecla hoy en día, sino que hacen otra serie de cosas, tienen otros trabajos. Entonces, bueno, pues durante un tiempo yo era intérprete, lo llamamos, pero cuando vi que sí, que más o menos iba a poder vivir de esto, dije, bueno, pues se acabó hacer otro trabajo, ya lo he hecho demasiados años, lo dejé con 41, 42 años más o menos, y seguí haciendo lo que había hecho siempre, lo que pasa es que antes lo hacía cuando podía, y ahora tengo el día más para mí, puedo descansar más, puedo hacer más el vago por ahí, eso está bien de vez en cuando, y escribo como he escrito siempre, pero ya te digo, no sabría decirte ni cuándo ni por qué me volví escritor. ¿Qué más? Sí. Ok. Dice, y lo que no sé es si ese día que uno deja de preocuparse por los ruidos de sus tripas o de simular las propias funciones fisiológicas, si ese día que no te importa que el otro te diga, te oiga, es el día en que el amor se acaba o el día en que el amor empieza. Uh-huh. Ahora mi pregunta, me gustaría saber su opinión de cuando una pareja tiene suficiente confianza, ¿empieza el amor o se acaba? Sí. Es una de las páginas más citadas de la novela. No me imaginaba que tuviese ese impacto sobre los lectores. Pero es que aparte de lo escatológico de la situación, yo creo que sí plantea una cosa importante que tiene que ver con lo que estaba diciendo cuando contestaba tu pregunta. En el amor hay toda una fase de idealización que luego pasa a esa fase en la que reconoces la realidad del otro. El ejemplo de la sala de baño es un ejemplo muy drástico, pero que expresa esa idea de se acaba el amor cuando aceptamos los defectos del otro, cuando lo reconocemos tal como es y cuando no nos importa que nos reconozca tal como somos, o empieza. Habrás visto que en el libro el autor no da la respuesta, porque yo creo que el papel de los escritores no es dar respuestas, es hacer las preguntas adecuadas, porque al final lo que importa es lo que piensa el lector, es, incluso lo llevaría más lejos, es que el lector piense. En realidad yo no escribo para decirle al lector lo que debe pensar, sino más bien para decirle, oye, mira, ¿qué problema más interesante he descubierto?
¿Y tú qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver con tu vida? Porque en realidad yo creo que la buena literatura es precisamente la que tiene que ver con nuestra vida, no solo aquí como aquí a nivel más individual o sentimental, sino también social, político, etc. Y es la literatura que no nos sirve, diría yo, de válvula de escape. Es decir, no esa literatura, pongamos la literatura romántica, que nos lleva a amores maravillosos, idealizados, etc., de esos a los que va la gente porque dice, es que la realidad es muy fea, prefiero dejar volar la imaginación. Sí, pero la imaginación sola no tiene sentido, la realidad va a seguir ahí cuando vuelvas, cuando cierres tu libro. Es mucho más interesante una literatura que te confronta con la realidad, en mi opinión. Estoy desviándome del tema, pero bueno, da igual, tenemos tiempo. Entonces, bueno, y me estoy desviando del tema en el fondo porque no quiero contestar a tu pregunta, porque no quiero decirte qué es lo que yo pienso, sino decirte que lo importante realmente es lo que piensas tú y que imagines qué tipo de vida sería la tuya dependiendo la respuesta que des a eso, qué tipo de relaciones vas a tener. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Sí. La sociedad en la que vive o cómo llega a describir las personalidades de los personajes y que quisiera enfocarme en Samuel. Sí. Este personaje. Ajá. Sí. Esa pregunta a menudo va acompañada de otra que es ¿cuánto hay de Samuel en mí? No sé si estás pensando en ello también, pero... Ok, empiezo por la parte más general. La inspiración... En principio, cuando yo empiezo a escribir, no tengo tanto un personaje como una escena. Como decía ahora, por ejemplo, la escena esa de la llamada. Lo que pasa es que si sé que si quiero escribir esa historia, tengo que imaginarme al tipo de personaje que encaja en esa historia. Entonces, a menudo los construyo mediante, si se puede hablar de pura invención, mediante pura invención, pero también fijándome en gente. A veces utilizo a amigos míos, a conocidos, un poco de modelo. Luego los cambio, pero los uso un poco para imaginármelos. Intento visualizar mucho al personaje, visualizar el espacio en el que se mueve, para luego dar pequeños detalles de ese espacio, del aspecto del personaje, menos, para que el lector no solo reciba la información de lo que le está pasando, sino que realmente como que se meta en la novela, que sienta que está allí dentro. En el caso de Samuel, no hay nadie que yo sepa que me haya servido de inspiración, nadie concreto. Samuel no soy yo, ya lo puedo decir directamente. Hombre, compartimos algunos rasgos, compartimos quizá una mezcla de escepticismo, pero de curiosidad también, lo que hace que no seamos cínicos, ni él ni yo. Pero ni me ha pasado lo que le ha pasado a él, ni mi vida sentimental se parece mucho a la de Samuel. No, además me divierte mucho más crear personajes que no son yo, que no se parecen a mí. Me parece que es un trabajo mucho más divertido. Una manera también de crearlos es... Y eso, bueno, yo doy clases de escritura creativa y lo trabajo bastante con mis alumnos, es intentar ser ellos. ¿Cómo intenta uno ser un personaje? Bueno, primero, si podemos decir, imaginándolo desde el exterior, es decir, imaginando su vida antes de entrar en la novela, después de entrar en la novela, cómo eran sus padres, cómo le iba en la prepa, mal o bien, era buen estudiante o malo, era popular en la clase o era el típico chico con problemas, que muchos se ríen de él. Te empiezas a imaginar una biografía. Pero luego intentas sentir lo que siente el personaje. Es decir, empiezas a imaginar cómo camina y caminas como él. Empiezas a imaginar cómo respira y respiras como él. A imaginar cómo habla. A imaginar qué gestos hace, bueno, todo ese tipo de cosas, pero imaginarlos y repitiéndolos tú mismo. Entonces empiezas a sentir cómo se siente ser Samuel o cualquier otro,
otro personaje, porque no es, bueno, podéis hacer la prueba algún día, si camináis con la cabeza agachada y el cuerpo así un poco torcido, la sensación que uno tiene del mundo y de sí mismo es muy distinta que si vas erguido y con la cabeza alta. Se puede exagerar en las dos direcciones, por supuesto, y esas dos cosas significan algo. Pero eso, ese es el trabajo de inventarme los personajes, en parte mediante imitación de gente que conozco, en parte completamente mediante invención. Ok, ¿qué más? Sí. Es que al principio, y bueno, en ciertas partes, habla de fotografías y de Clara, y hace una descripción muy como que concreta de su persona y de sus rasgos físicos. Lo que yo quería saber era cómo empezó a imaginarla o cómo le dio ese cuerpo a Clara. Pues fue muy poco a poco. En realidad esas escenas las retoqué mucho porque no me acababa de convencer. Entonces yo quería una mujer de la que se pudiese enamorar Samuel. Pero tampoco tenía muy claro de qué se puede enamorar Samuel, ¿no? Además hay un montón de posibilidades. Y sencillamente al final probablemente lo que acabé es dibujando una mujer que a mí me parecía atractiva. Entonces la fui retocando hasta que dije, sí, de esa yo también podría enamorarme. Entonces me resultaba más fácil entender la obsesión de Samuel. Pero no, ya te digo, no tomé un modelo, sino que poco a poco iba cambiando, le iba recortando el flequillo, le iba cambiando un poco la cara, etcétera, etcétera. Y eso fue así. Fue más que una fotografía, una pintura que iba retocando poco a poco. Nada. ¿Qué más? Sí. Hombre, del todo no lo sé, de la misma manera que podemos decir que nunca sabemos por qué una persona es como es. Damos explicaciones parciales, pero no podemos decidirlo porque es un proceso muy complejo. En la mala literatura y en el mal cine siempre hay una causa que mueve al protagonista. Bueno, pues el detective que busca aniquilar a una banda de gángsters porque han matado a su compañero, ¿no? La venganza. Y entonces ese es el único motivo y ese individuo solo se mueve por venganza. Eso en literatura se llama sobredeterminación, es decir, esa simplificación de los personajes que lleva a que solo actúen por uno o por dos motivos. La gente actúa por un montón de motivos, la mayoría no lo sabemos. Si no sabemos de nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Con frecuencia, yo por lo menos. Ahora bien, un personaje es una mezcla de arbitrariedad y de, no sé decir predestinación, pero sí de unas condiciones que lo explican. Si un personaje es completamente arbitrario, no nos interesa. Si puede hacer cualquier cosa, da igual, nunca podremos entenderlo, nunca sabremos nada de él. Pero si hay algunos rasgos que yo creo que fui sembrando en la novela para hacer que si Samuel no era del todo comprensible, por lo menos fuese coherente. ¿Cómo era su madre? Aparte de tener Alzheimer, cuando ya la vemos en la novela, pero lo que él nos dice de ella es que era una mujer poco afectuosa, que él no recuerda caricias, que él no recuerda ningún tipo de afecto. ¿Cómo era su padre? No estaba, se fue cuando él era muy chico. Entonces, es fácil imaginar a un niño que ha crecido sin mucho contacto emocional en la familia, acostumbrado a crearse ese contacto en su propia cabeza, a imaginar sus propias relaciones, un poco, pues eso, a mentirse y a crearse un mundo de fantasía en el que se siente más a gusto que en el mundo real. Eso yo creo que en parte explica Samuel, pero ya te digo, más allá no sabría decirte por qué miente, salvo por otra razón, y es que también se miente a sí mismo. Al principio de la novela lo que nos dice es, estoy bien, no muy bien, pero tampoco estoy mal, estoy cómodo, llevo una vida agradable, es lo que yo quisiera, tengo mi terraza, aquí esta especie de burbuja desde donde miro las cosas, miro la realidad sin que me afecte demasiado,
no me gustan las mujeres que pronuncian la palabra siempre, es decir, estoy aquí, tranquilo. Pero yo diría, si Samuel fuese mi amigo, diría: Samuel, no te engañes, te aburres, tu vida no tiene pasión, no tiene riesgo, no tiene vértigo, y quieras o no, es algo que necesitamos. Hay una escena que yo no supe por qué había escrito hasta mucho después, en la que Samuel rescata al pájaro en la terraza, ¿no? Al vencejo, que yo no sabía, que no se sabía el nombre, que el vencejo no se conoce en América, es una especie de golondrina. Y yo escribí esa escena en la que Samuel se empeña de una manera ya casi rabiosa en salvar al pájaro, y sin saber si el pájaro puede volar o no, lo empuja, ¿no? Pero este tipo, ¿qué hace, no? ¿Y por qué hace eso? Porque yo escribo las cosas y luego me pregunto, digo, ¿por qué hace esto, Samuel? Pero claro, luego lo entiendes y dices, joder, se está identificando con el pájaro, él quiere también saltar y no saber qué va a pasar, él quiere arriesgar, él quiere un poco eso, de chispa en su vida. Y por eso, creo yo, empieza a mentir y le empieza a tomar el gusto a la mentira, a esa situación en la que está contando algo y no sabe si le van a decir, pero tú me estás engañando, o qué dices de mi hermana, o qué sé yo qué. Y si os habéis dado cuenta, lleva sus mentiras cada vez más lejos, llegando a la de tu hermana estaba embarazada. Yo creo un poco por el gusto ese de saltar y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que alimenta sus mentiras, ese deseo de sentir de verdad, aunque sea mediante la ficción, que es lo que hace la literatura también. Pues es lo único que le dio sentido a su vida. Porque sí. Antes empezó, pues el trabajo no me gusta, la paso todo el día viendo la tele, y me junto con mis amigos pero me chocan. Fue lo único que le dio sentido al ver esa llamada y el conocerla. Sí, pero él decía que estaba muy tranquilo con esa vida, ¿no? Pero estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, a lo mejor. Pero no, sí. Porque aparte estaba tranquilo y no, ¿no? Sí, eso es. Uh-huh, eso es, sí. Uh-huh. A ver, tenemos tres. Bueno, ¿quién tiene el micrófono? Sí. Sí, demasiadas veces. Acabo de abandonar una novela después de haber escrito 40 o 50 páginas, más bien 50, porque no funciona. No funciona significa para mí, no consigo extraer de ella algo mientras escribo que me apasione. Podría terminar la novela con eso que se llama oficio. Sé crear personajes, sé escribir diálogos, sé crear tramas, después de tantos años escribiendo, podría terminar esa novela. Pero si yo no siento la pasión, la curiosidad que sentía con Samuel, decir, bueno, ¿y ahora qué? Ah, qué interesante, fíjate qué cosa más curiosa ha salido aquí. Ah, esto es importante. Y llevo 50 páginas y no lo he sentido todavía. Entonces, pues lo dejo. Y me ha pasado varias veces en mi vida, demasiadas, porque es mucho trabajo, pero también tengo la impresión de que continuar sería un trabajo inútil y no me llevaría a donde yo quiero. Sí, espera un segundo, que hay por allá. Sí, al fondo, y puedes ir viniendo hacia adelante porque hay varias casi en fila hasta llegar a ti. Sí, no te veo. Ah, sí. Ajá. Pero luego termina aceptando lo que Samuel dice sobre su hermana. Sí. Y eso me llamó mucho la atención y le quería preguntar, ¿por qué usted, por qué el personaje aceptó eso? O sea, ¿fue porque cuando uno muere, la imagen de esa persona que fallece se vuelve difusa y lo que le quieren agregar a otras personas cabe de manera general en esa imagen? O por un miedo a aceptar que no conocemos a una persona tan cercana como una hermana. Claro, más bien lo segundo, porque nadie conoce a nadie y todos lo sabemos. Podemos, bueno, vosotros no porque sois demasiado jóvenes, pero uno puede vivir 30 años al lado de una persona, bueno, al lado de tus padres, y sin embargo hay un montón de cosas que no sabes de ellos, hay un montón de cosas que no entiendes y que si te las revelasen
te quedarías perpleja y dirías, ah, yo no sabía eso de mis padres. O sea, a veces algo que sucede también cuando alguien muere y luego buscas en lo que ha dejado y te encuentras con cosas que no encajan para nada con ese personaje que tú te habías creado, porque todos nos creamos personajes de las personas que nos rodean. Entonces yo pensé, claro, toda esta mentira va a funcionar precisamente por eso, porque somos conscientes de que hay una parte del otro que nunca conocemos. Y que si Samuel, con ese descaro además que tiene, cuando Karina le dice, pero a mi hermana no le gustaba hacer eso, y él le dice, conmigo sí, pues Karina probablemente lo que piensa es, fíjate, y yo que no sabía eso de mi hermana. Lo que pasa es que como Samuel va sumando tantas cosas, yo entiendo que Karina empiece a sospechar. Pero en principio la reacción me parece natural por eso, porque no conocemos a los demás y es algo que se descubre una y otra vez en la vida. Entonces me parecía que esa era la reacción, que Karina reaccionaba así por eso. Sí, más por ahí en esa fila. ¿Qué, perdón? ¿Que si llegué a pensar qué? Que si llegué a la energía Samuel. Ah. Hombre, Samuel no es siempre un personaje simpático. A mí me cae bien, pero claro, yo soy su padre, ¿no? pero no siempre es un personaje simpático y, por ejemplo, el trato que da al otro Samuel es realmente brutal, ¿no? Porque le está haciendo daño a propósito. E incluso al final, cuando le cuenta al otro Samuel que Clara estaba dispuesta a irse con él, no es, como ha entendido algún lector generoso, para consolarlo, sino para que le duela más. Idiota, si te hubieses atrevido a dar el paso, se habría ido contigo. Entonces Samuel tiene rasgos que me desagradan, pero en conjunto me interesa, me parece divertido, me parece que llega a soluciones muy creativas, pero además es que prácticamente todos mis protagonistas son así. Yo evito que el lector se identifique demasiado con el protagonista, porque es demasiado cómodo. Esos protagonistas con los que nos sentimos bien, nos enamoramos de ellos, que son siempre los buenos, los simpáticos, los generosos, y nos quedamos nosotros en ese mundo cálido y confortable de estar del lado de los buenos, pues me parece que no aporta suficiente al lector. Entonces siempre procuro darle personajes con los que en parte se identifica y a los que en parte rechaza. Porque de esa tensión entre identificación y rechazo sale también pensar sobre uno mismo, sobre por qué te desagrada esto, por qué te agrada lo otro, y cómo te sientes con ese personaje. Hay, eso sí, lectores que rechazan a Samuel de plano y que les parece un tipo insoportable y que no hay ningún tipo de identificación. Y una lectora me decía que no se vaya con, que Karina no se vaya con él, lo va a engañar, la va a engañar ese desgraciado, ¿no? Porque en ningún momento les ha gustado. Pero yo creo que la mayoría de los lectores se quedan más en ese término medio de a ratos sí, a ratos no. Pero cuando él empieza a hacer ese tipo de cosas como rayar la puerta del otro Samuel, echarle cemento en el buzón, claro, al final, ¿a quién se le está ocurriendo todo eso? Es a mí. Quiero decir, ese tipo de ideas, pues también las tengo yo. Entonces, es divertido ponerlas sobre el papel e imaginar que uno haría cosas así, que no son muy recomendables moralmente, pero que son bastante divertidas. ¿Qué más? Sí. Ah, ok. Bueno, yo soy un poco visual y me di cuenta a través de que iba leyendo que no tenía ningún título en los capítulos, como la división de lectura. ¿Se debe a alguna razón en eso? ¿A poco no tiene muy bien? Se lo miedo. Bueno, hasta ahora yo creo que en mis novelas nunca he puesto títulos a los capítulos. Sí los he numerado algunas veces, pero en realidad cada vez me parece más inútil. Dices, bueno, ¿para qué? Sobre todo porque hay una cosa que ha cambiado mucho y es que los lectores de hoy son aficionados al cine.
los lectores de hoy necesitan muchas menos explicaciones que los lectores del siglo XIX. Hoy puedes hacer un flashback, sacarlo de aquí, ponerlo en el otro lado, cortar, pasar a otra escena, y el lector no va a decir, un momento, pero ¿cómo ha pasado de este lugar a este otro? Con que haya dos espacios en blanco ya sabe que puedes estar cortando y pasando a otra escena. Entonces, cada vez tiendo más en las novelas a no hacer una separación drástica, salvo escena por escena. Entonces, sí, paso a la página siguiente cuando termino una escena por claridad, pero nada más. Sí. Aquí, a ver, que llevo un rato intentándolo. Sí, ahí tienes el micro. Yo quería saber qué es lo que usted piensa sobre la vida, por así decirlo. Que oh. Si la vida es como que ya está destinada, por así decirlo, o es lo que tú haces de ella. Porque, por ejemplo, al principio del libro se trata sobre todo sobre una llamada. Sí. Pero me refiero a que es la llamada que Samuel decidió tomar o que el destino ya tenía hecho para él. Uh-huh. Entonces, lo que quiero preguntarle. Pues es muy, muy buena observación. Porque claro, más de una vez me han dicho, claro, es una novela sobre el azar, cómo el azar te puede cambiar la vida. Digo, no, es una novela sobre la decisión, cómo tú puedes decidir con algo que el azar te pone en tu camino y optar por una posibilidad o por otra. Entonces, yo no creo que esté predeterminado en ese sentido. Samuel podría haber dicho, perdone, se ha equivocado de número, ¿no? Y tendríamos una novela completamente distinta, más bien no tendríamos novela. Entonces, yo prefería que Samuel respondiese de esa otra forma, pero, claro, si nos metemos en un nivel más filosófico, tendríamos entonces que empezar a preguntarnos si existe la libertad o no, la libertad individual del ser humano. Yo creo que la libertad es uno de los últimos grandes mitos de nuestra civilización, y que considero que dentro de 50 años la gente pensará, pero ¿cómo podían pensar que eran libres individualmente? Ahora bien, si yo pienso que la gente no es libre, no quiero decir que la gente no pueda cambiar o no pueda mejorar. Esto parece una paradoja, pero la explico. Una planta tiene una herencia genética y crece en un determinado entorno. Y dependiendo de esa herencia genética y de ese entorno en el que crece, la planta será más fuerte, más esmirriada, crecerá mejor o peor. Ahora bien, si con esa misma herencia genética y con esa misma experiencia durante un tiempo en un entorno sacas esa planta, la pones en un sitio más al sol o menos, dependiendo de la planta, con más o menos agua, con mejores condiciones, esa planta va a crecer. ¿Es que la planta ha decidido crecer? No. Es que le han dado mejores condiciones. Entonces yo creo que uno puede cambiar sin que eso implique que el ser humano sea realmente libre. Por eso nos meten derroteros muy complicados, casi no debería haber entrado por ahí. Lo dejamos ahí. Sí, creo que uno con el azar puede decidir. ¿Quién tiene el micro? Ah, ok, sí. ¿Cómo usted se refiere al amor? ¿Que es una imaginación? Pues amor sin de toda una relación. ¿Usted piensa que el amor perfecto es el que nos imaginamos? O sea, que el verdadero no puede ser el de la realidad de la vida actual. ¿O el que nos imaginamos puede ser más verdadero y más perfecto de la realidad? Sí, bueno, habíamos hablado ya del tema de cómo nos imaginamos, cómo nos inventamos el amor. Claro, todo lo que nos imaginamos es más perfecto que aquello que existe realmente. También mis novelas, antes de escribirlas, son las mejores novelas que se hayan publicado jamás. Porque estoy imaginándomelas y son perfectas, no tienen un solo fallo. Luego te encuentras con las limitaciones. Con las limitaciones en la literatura, con las limitaciones propias, con las limitaciones del otro. La cuestión que también se planteaba ahí es eso, ¿qué amor es el que uno prefiere? ¿Es en el que idealizas la realidad o es en el que la aceptas tal cual es? Sí. Aquí, o bueno, no sé quién ve repartiendo el micro. Yo quería saber, ¿por qué cree usted que los humanos deciden, o sea, que el ser humano decide apropiarse de otras historias en vez de crear propias? O sea, ¿por qué preferimos leer una novela que, a pesar de que te enfrenta con la realidad y puede ser más sombría,
preferimos meternos dentro de esa realidad antes de trabajar nuestra propia realidad. Pues porque nuestra propia realidad, a ver, hay varias razones, creo yo. Primero, nuestra realidad es limitada, tenemos solo acceso a unas determinadas experiencias, dependiendo de quiénes somos, del entorno en el que nos movemos, y la ficción a veces nos permite tener acceso a otras realidades, aunque sea un acceso, bueno, imaginado. Pero además, es que yo creo que el lector sufre un proceso parecido al del escritor. Hay cosas que nos interesan, que nos apasionan, que nos preocupan, que nos emocionan, pero no sabemos cómo acercarnos a ellas. Y la ficción es ese lugar que nos permite, sin riesgo, en principio, asomarnos a determinadas realidades para luego integrarlos en la nuestra. Quiero decir, una buena novela es como una representación teatral. Uno no se cree las cosas que suceden en la novela, ¿no? Nadie se cree que Samuel haya existido. Es la misma, a veces se dice que un niño cuando juega se cree el juego. Dices, no, un niño sabe que no ha matado al otro disparándole, ¿no? Es consciente y sin embargo mata al otro disparándole. ¿Por qué? Porque le pone en contacto con necesidades suyas, de agresión, de triunfo, también de riesgo. Entonces utilizamos la novela un poco como ese lugar seguro para experimentar ciertas cosas que luego podemos integrar en nuestras vidas, que luego nos damos cuenta de que son más o menos pertinentes para quienes somos. La novela puede generar emociones que sabemos que existen, pero a las que tenemos difícil acceso. A veces hay gente que llora más con la literatura o con el cine que en su propia vida, no porque es más fácil, Entonces, pero claro, es un peligro utilizar la novela para sustituir tu propia vida. Yo creo que lo que es bueno de la literatura es no que sustituya la vida, sino que te ayude a ampliar tu vida y tu propia experiencia. Yo aborrezco a esos escritores que dicen que para ellos los libros son más importantes que la vida. Imbéciles, los libros son parte de la vida, ¿no? No puedes cortarlo así. Los libros deben servirte para vivir más, no para vivir menos. Y para eso creo que sirven, y para eso creo que sirve inventar esas historias. Sí. Entiendo que no podemos llegar a conocer a una persona, pero Samuel y Karina son personas que usted creó. Entonces, quiero saber en qué momento el personaje es tan él que deja a uno como autor de conocerlo. ¿Que el personaje es tan él que...? ¿O si realmente usted sí conoce completamente a Samuel y a Karina? No los conozco completamente. No, hay cosas que no entiendo de ellos. Como decía, yo sospecho de Karina, pero no estoy seguro de cuáles son sus motivos. Pienso que, como creo que la entiendo, a ella le pasa un poco como a Samuel. Está viviendo una vida que no le satisface. Entonces, aunque fuese a través de las mentiras de Samuel, aunque supiese que Samuel le está mintiendo, parece que esa relación le ofrece más que la vida que llevaba hasta entonces. Pero estoy intentando entenderla, porque intento crear un personaje coherente, pero no lo sé todo de ninguno de los dos. Ni quiero, en el fondo. Sí. A lo largo de la historia nos da versiones de Clara según Karina, según Samuel, según el otro Samuel. Sí. Yo quisiera saber quién es Clara según el autor. Pues es que Clara es todo eso. Es que precisamente una de las cosas de las que yo creo que habla la novela es de que somos mucha gente a la vez. Somos, cada uno de nosotros es una multitud. Primero, porque utilizamos máscaras. Quiero decir, yo no me comporto de la misma manera aquí que con mi compañera o con mi jefe, si lo tuviese, o todos mostramos cierta parte de nuestra personalidad. En realidad, la relación con otra persona no se mide tanto por lo que le decimos como por lo que le callamos, por lo que no le contamos. Esa parte de silencio define cómo nos relacionamos con los demás. Y Clara es un montón de cosas a la vez porque cada uno de ellos está contando su versión.
pero aunque yo contase mi versión, solo sería una más. Y decidí, además, dejarlo así, dejarlo en ese... Bueno, en esa mujer sobre la que cada uno proyecta aquello que quisiera, aquello que desearía para su propia vida, pero a la que nunca vamos a conocer del todo. Y me parecía eso, que encaja con lo que somos en realidad. Ese, bueno, os habéis dado cuenta, ¿no?, de que muchas veces casi dialoga uno consigo mismo, como si dos partes de uno mismo estuviesen en conflicto. Una parte que quiere una cosa, otra parte que quiere otra, una que tiene miedo de hacer tal cosa, la otra que le dice no, pero hazlo. Bueno, como creo que somos esa multiplicidad, me parecía que era una buena manera de acercarme a ese personaje que ya no está, que ya no puede estar, porque ha muerto antes de empezar la novela. Ok, sí. El micro, seguidlo pasando. Bueno, yo quisiera corroborar con su opinión. Me imagino que la frase, aquella que habla de la palabra amor y con la que lo compara con la moneda desgastada y todo lo demás, pues es de las más pues destacadas de la novela y todo. Y pues muestra cómo Samuel evita ese uso de la palabra. Sin embargo, al final de la novela, cuando está con Karina en la cama y todo eso, muestra más un sentimiento de curiosidad, no tanto, o sea, siento que rechaza completamente la idea del amor y toma más lo que es la curiosidad por sentir o por saber lo que siente una persona cuando ama, no necesariamente él esté amando o sintiendo algo por Karina, y pues quería hacer su opinión acerca de eso. Sí, él en algún momento, ya hacia el final también, me parece que con su amigo José Manuel, dice algo así como que se ha enamorado y se sorprende a sí mismo y piensa, bueno, probablemente no es verdad, ¿no? Y al final, con Karina, lo que yo creo que él está haciendo es plantearse la posibilidad de ser otro. Es decir, ¿cómo sería, y es lo que se pregunta, vivir con una mujer durante mucho tiempo? ¿Cómo sería aceptar su deterioro? ¿Cómo sería aceptar la muerte, en el fondo? ¿Cómo aceptar su deterioro, el propio? Cómo vivir de otra manera. Claro, esa idea de ser otro, que es otro de los temas de la novela, el otro, ¿no? Hay un Samuel, hay otro Samuel, están Karina y Clara ahí como espejos. Esa idea de ser otro, al final, lo que quiere decir es ser uno mismo, pero ese uno mismo que uno ha ido perdiendo por el camino. Recordáis que al principio de la novela, él está hablando de la crisis de los 40, y dice, claro, crisis de los 40 es que te vuelves hacia atrás y te das cuenta de que no eres quien tú habías pensado que ibas a ser. Tú despreciabas un montón de cosas y te has convertido exactamente en eso. Entonces, ese deseo de ser otro es el deseo de ser ese que hemos dejado atrás, ese al que hemos ido traicionando con nuestras decisiones. Y yo no estoy seguro tampoco de que Samuel esté enamorado de Karina. Está empezando a pensar en que sería posible estarlo, y sería posible estarlo de otra manera, no como había vivido hasta entonces. Pero no sé muy bien cómo lo va a resolver. Entonces, es verdad que yo no hablaría todavía de la palabra amor con de Samuel, y él tampoco, pero empieza a sentir curiosidad por eso, cómo sería. Que es, no sé si os dais cuenta, también hay un paralelismo al principio. Él se está preguntando al principio cómo sería ser el hombre al que había amado Clara. Y ahora lo que se está preguntando es cómo sería ser el hombre que ama a Karina. Entonces, es como que está creciendo, sigue con esa curiosidad, pero no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Bueno, a mí me gustaría saber si existe alguna inspiración literaria, o sea, algún autor que lo haya guiado al escribir el libro. Al escribir el libro, no. Quiero decir, no es que me haya fijado en algún autor y haya dicho, yo quiero escribir una novela como esta o parecida. Lo que pasa es que, claro, uno es producto de sus lecturas. Quiero decir, a mí me han influido muchos autores a lo largo de mi vida y lo que va saliendo es una especie de mezcla de todos esos con, espero, un poquito de originalidad en algún lugar. Pero claro, bueno, pues yo empecé imitando a Julio Cortázar. Ese fue el autor con el que yo pensé, así quiero escribir yo. Claro, lo que pasa es que así no tiene sentido porque ya está escrito y por otro y encima mejor que tú, ¿no? Pero bueno, entonces, pero lo imitas, aprendes, y luego imitas a otro y poco a poco vas
adquiriendo eso que es una personalidad, que la personalidad, como digo, es una parte muy grande de aprendizaje de otros y una parte pequeña que sí es personal. Pero en el libro concreto no sabría decirte se parece a o me inspiró tal autor o tal libro. Al principio, sí. Bueno, el final alternativo era muy parecido, pero era más negativo, en el sentido de que daba, creo yo, más claramente a entender que Samuel iba a volver a mentir, que no había posibilidad, digamos, de transformación. Y llegué a la conclusión de que no, de que por qué iba a decidir yo así por él y por los lectores, que si quería ser coherente un poco con cómo había planteado la historia, con el título del libro, etcétera, tenía que dejar al lector inventárselo. Entonces, al final, eso, era Samuel un poco más cínico, casi dando a entender, y allá voy con otra mentira. Mientras que ahora, cuando termina diciendo la historia de Samuel, según Samuel, realmente no sabemos, cómo, y cada uno elige. Ha escrito Karina el mensaje de Facebook. Sí, yo creo que sí. Sí, porque si no, ¿quién? Ella puede haber tenido acceso a las cosas de su hermana. Hombre, Alejandro, pero Alejandro no le pega enviarle el mensaje de broma al otro, ¿no? Está demasiado enfadado con Samuel como para una gracia así. Pero Karina sí, yo... realmente creo que es ella. ¿Qué más? Sí, es que como hay dos, sí. Primero, ¿cómo o por qué surgió esta perspectiva del amor y por qué abordarlo en una novela? Por ejemplo, a mí se me hizo muy interesante esta reflexión acerca de si es una invención o si ya se da. En nuestro club de lectura tuvimos varios debates que estuvieron muy interesantes, que pudieron haber durado más, y pues nada más quería saber cómo fue que se le ocurrió tratarlo en la novela, si fue por intriga personal o... Sí, bueno, yo creo que casi siempre escribes por intriga personal. Yo no sabía lo que iba a decir. Yo no sabía que iba a hablar siquiera del amor de una manera directa. Pero bueno, el personaje empieza a reflexionar y a decir cosas que me parecían interesantes, y dije, vamos a seguir por ahí. Claro, mi idea, al cabo de poco tiempo, era escribir una novela, si queréis, una novela de amor que no fuese romántica. Porque el romanticismo para mí es una falsificación, que puede ser entretenida a ratos, pero de la que se ha abusado tanto... que no tiene mucho sentido seguir escribiendo así. ¿Cuántas va uno en el auto, pone la radio y 3 de 4 canciones o 4 de 5 hablan de amor y todas más o menos de lo mismo? Tus labios, tus ojos, si no me dejes, y te querré siempre, etcétera, etcétera. ¿Es qué sentido tiene escribir literatura con ese planteamiento? Vamos a ver si puedo escribir una novela de amor en la que no se crea en el amor. ¿Qué sucede entonces? Que es, porque de todas maneras hay que reconocer el hecho de que la gente se relaciona con otra, que tienen relaciones sentimentales, sexuales, es decir, algo existe. ¿Qué es lo que existe y cómo puedo hacer que el lector empiece a plantearse? Si cuando, por ejemplo, a mí me gustaría saber si lectores que han dicho alguna vez te querré siempre, si ahora se preguntan si han mentido. Yo creo que sí. Quiero decir, no porque no crea que alguien pueda querer siempre al otro, sino porque creo que no puedes prometerlo, porque tú no sabes quién vas a ser dentro de 10 años, quién va a ser el otro dentro de 10 años. Entonces, quería plantear todas esas preguntas que tienen que ver con el amor, pero sin darles la solución romántica e idealizada, sino llevarlos al cuarto de baño, llevarlos a situaciones en las que tengan que hacerse preguntas clave. Esa era la idea. ¿Qué más había por acá? En relación con lo que he dicho, que el libro es una parte de la vida del lector, mi pregunta es si usted considera que el mejor escritor es el que escribe en base con sus experiencias o el que escribe en base a las situaciones que él crea en su vida. Claro,
necesitas un mínimo de experiencia para poder hablar de ello. Hay quien dice que solo puedes escribir sobre lo que conoces. Yo pienso, sí, pero hay muchas cosas que no conozco sobre las que quisiera escribir. Entonces tengo que vivirlas. Quiero decir, si tú vas a escribir sobre un boxeador, entonces yo te diría, súbete a un ring, ponte los guantes, pártete la cara. No escribas desde abajo. Y en ese sentido sí, pero creo que uno puede añadir experiencias con esa idea de escribir sobre ellas. No es que uno deba vivir para escribir, que contradiría lo que yo decía antes, pero si hay algo que te interesa, tienes que experimentarlo antes de poder hablar de ello realmente, antes de poder escribir. Sí, me parece que... Ok, una más por allá. Hay una que sea, o sea, general, no solo de los personajes, pero en general de las personas, hay una que sea más auténtica, o la más auténtica, o si es, porque incluso muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, ninguna es más real que otra, sino que son enteramente dependientes de la condición de la tierra, o sea, de las condiciones externas. Sí, yo diría que la más auténtica es aquella que no podemos expresar, a la que menos acceso tenemos, esa parte más profunda de nosotros que sospechamos, pero que realmente no conseguimos eso, expresarla, compartirla, porque esa probablemente es la que más tiempo nos va a acompañar en nuestra vida. Las otras son más maleables. Creo que se acabó, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.